Bienvenidos al canal de Guillex y bueno, recuerda código Guillex en la tienda de Fortnite. Es bastante posible que el pico de la FNCS sea bastante caro. Y es que es un pico que era exclusivo y que muy pocas personas tuvieron porque había que ganar la FNCS, por lo mismo tiene que tener un gran valor. De hecho, este comentario que me pusieron me llamó especialmente la atención, y es que dice: Yo diría 3500 para mí es un precio justo para aquellas personas que estuvieron esforzándose practicando y practicando, y al final se las quiten al final del año. Como para que más encima venga Fortnite a venderlo por 1200, no me digan exagerado, yo no lo tengo y probablemente jamás lo tenga. Pero me parece justo un precio de. 2.500 a 3.500. La verdad creo que es muy exagerado. Pero si puede pasar, pues ya salió un Lamborghini que vale 3.500 pavos y aún así hay gente que lo compra. De hecho, un pico se utiliza más que un coche si es que solo sueles jugar Battle Royale o Creativo. En mi opinión, si sí hay gente que paga por el Lamborghini que no se utiliza tanto si solo juegas Batalla Campal y Creativo, está claro que también lo harán por un pico. Exclusivo.